rodeado de lujo por todas partes. Estoy en el Hotel Domino, uno de los mejores hoteles pues, de todo el país, sin duda alguna, y estoy acompañado por uno de los grandes, uno de los nombres que más ha sonado y seguirá sonando en esto de la música. Muy buenas, Rafael, bienvenido de nuevo a Bilbao. Muchas gracias, bien hallados todos. ¿Qué tal, cómo estás? Vienes a presentarnos tu último trabajo, que se llama De Vuelta, un disco, pues mirad la portada y todo, para que tengáis... Bueno, tenéis que ir a comprarlo ya, para empezar, y mañana van a poder ir a ver en directo. Mañana estamos en directo, en un concierto antológico con todas las canciones que me han hecho popular y sobre todo las canciones que le gustan tanto a la gente, y estrenando también las canciones del disco de vuelta. Yo lo que quiero que todo el mundo que vaya salga feliz de haber ido, que es de lo que se trata. ¿Y qué ofreces en un concierto tuyo? Has dicho que bueno, que es un poco antología de todos tus éxitos, pero ¿qué van a ver mañana? De momento lo que van a ver es un Rafael muy evolucionado y muy depurado y cantando pues como hacía muchísimo tiempo que se le había olvidado cantar, ¿no? Usando sus falsetes y su media voz y todo. Y luego van a escuchar canciones pues, históricas mías desde cuando tú no estás a digan lo que digan. Me habré perdido algo quizá. El primer single de tu álbum se llamó, porque ahora ya hay segundo single, el primer single se llama Desmejorado. ¿Por qué eliges esta canción después de ese bachecito que has pasado? Bueno, esta canción tiene su historia. Esta canción parece ser, puede parecer, y no es verdad, que está hecha de... ¿no? Con la situación, no. La canción está hecha en septiembre pasado, ¿eh? Y mi incidente empezó en diciembre, o sea, la canción está antes de... Lo que pasa es que como yo tengo bastante sentido del humor, decidí hacerla porque ya que todo había salido tan bien, tenía bastante sentido del humor en hacerla. Me encanta la canción. Y yo supongo, bueno, que ha salido el disco, se habla mucho de ti por el álbum que ha salido a la venta, pero ¿a ti te gusta este mundo en el que os meten sin querer a la gente, a los artistas de la prensa rosa? ¿Qué opinas de esta televisión nueva que se está creando de la revista Rosa todo el día, del programa del corazón y demás? ¿Qué opinas de que te saquen ahí continuamente? No, a mí no me sacan, o sea, me sacan... No, me han querido sacar. Me sacan con cosas de mi trabajo y esas cosas, pero así sacarme con cotillos, eso no. Pero en eso no tiene cabida, Rafael, eso nunca ha estado. Puede salir de un estreno suyo en teatro o cualquier cosa, pero de cotillos y eso no me va. ¿Qué te queda por conseguir a estas alturas? Pues me queda lo más difícil, que es conseguir que esto continúe 40 años más. Yo creo que lo conseguirás sin problema. Bueno, vamos a ver, yo de momento estoy viviendo una maravillosa prórroga que espero que dure muchísimo. Para todos vosotros, para aquí, para la capital, un abrazo bien grande, bien fuerte. Rafael.